La reciente actividad del volcán de fuego retornó la atención de las autoridades municipales y del gobierno central hacia las comunidades asentadas en las faldas del cono. Pero detrás de los niveles de alerta y erupciones volcánicas existen comunidades con dificultades para vivir, lo que para sus habitantes pone en segundo plano el riesgo de un volcán activo. Un equipo de reporteros de Prensa Libre viajó al área a conocer la realidad en que viven los vecinos de unas 10 comunidades asentadas en las faldas del volcán. El viaje inició por un camino de terracería, el cual se extendió durante 10 horas hasta conocer las necesidades de esas comunidades. El señor alcalde, don Pedro René, prometió hacer el puente, pero no lo ha hecho. Sí. Con la erupción del volcán también han... La erupción del volcán que haya habido, pues es que han caído estas lavas. La reciente emergencia del volcán puso en alerta a los vecinos de la aldea Guadalupe del lado de Escuintla, quienes cuestionan el trabajo de la Conred. No han venido ni a capacitarnos ni a nada. Solo vinieron, como ven, esos rótulos. No sabemos ni qué es. Porque uno lee, sabe uno que son de Conred y uno los vio. Pero de ahí que ellos digan, miren, si hay tal cosa, pueden acudir a tal lado. Ellos no. Conred no nos ha traído capacitación de nada. De camino a la comunidad agraria Ceilán, ubicada 1,000 metros sobre el nivel del mar, un grupo de vecinos reparaba el camino dañado por el invierno. Hay veces uno nunca sabe que, imagínense que el volcán llega a pasar a más y cómo vamos a salir con estos caminos. Y con nuestras personas ahí, ancianos y enfermos ahí. Según los vecinos de Ceilán, el volcán no es el mayor problema, sino la falta de aulas para que los niños reciban clases, que el centro de salud no tenga medicinas y en general que el gobierno y autoridades locales los mantengan olvidados. Que aquí lo que necesitamos es que alguien venga y nos eche la mano. Que alguien venga y nos eche la mano porque estamos apenados. Pues en nuestra comunidad pues hemos venido sufriendo demasiado porque es una comunidad bastante olvidada, que cuántos alcaldes, gobierno no han entrado, pero poca atención nos han dado aquí en nuestra comunidad. Aquí las señoras tienen que pagar carro para referirlos para el hospital. Ya. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos se hace un carro? De casi 2 horas, ¿verdad? 2 horas por el camino que está mal. Aprovechando, gracias a Prensa Libre que estuvo presente en esta comunidad, ¿verdad? Aprovechamos hacerle un llamado al Ministerio de Educación para que se ponga la mano en la conciencia y que vea el sufrimiento de los niños aquí en esta comunidad, porque no es correcto que los niños estén recibiendo clases en un salón comunal. Se atiende 9 secciones en este salón. El camino hacia las aldeas Santa Sofía y Morelia de San Pedro Yopocapa, Chimaltenango, es igual de accidentado y peligroso. Pese a los riesgos, los vecinos atraviesan el río cada día para sacar maíz y otros productos para la venta. Ustedes decidirán porque los días pasados el otro río se llevó un carro nuevo así. Llegar a las comunidades más alejadas durante la lluvia es un riesgo que ni los vecinos están dispuestos a enfrentar debido a las fuertes correntadas que descienden del volcán. Un peligro no menor es el río caudaloso que puede arrastrar vehículos, pero es la única ruta para llegar a diversos destinos. Por esta ruta tenemos 2 ríos de gravedad,
los demás son pequeñitos. ¿Esos ríos han arrastrado vehículos? El río de allá sí ha arrastrado vehículos, el del gobernador de Escuintla. Ese río arrastró un pick-up blanco, lo perdieron ellos allá en los de Escuintla. Las siguientes imágenes son evidencia de las condiciones en que los vecinos de estas comunidades tienen que hacer todos los días para llegar a sus hogares. Un reporte para PrensaLibre.com de Melvin Sandoval y Maynor Toco.